Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Now her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. This is a journey deep into darkness. There'll be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why isn't she coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. I can feel you coming. Shh. Coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Look. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell. Look, up ahead. Alive. You see it too? You promised you gave me. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it. Turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her.
bravery only means something to those afraid of death. Then it was fear runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Muy bien, hola a todos, a todas, todos. Vamos a hacer un pequeño experimento. Voy a grabar un poco de Hellblade, juego de el juego más reciente de Ninja Theory. Salió el 8 de agosto de este año. Es un juego que me ha llamado la atención, he escuchado cosas buenas de él. No he visto gran cosa sobre el juego, sé que trata un poco, lo habré puesto al inicio, que trata algún poco sobre temas de enfermedades mentales, como la esquizofrenia y la paranoia. Así que vamos a ver qué tal. ¿Qué tal va esto? Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the River of Knives, and flows from the dark river. Muy bien. Decía que... Okay. Ruidos. Muy bien, va a haber más palabrerío.
La cabeza respira, este cabrón. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Muy bien. Ahora sí, que quede ahí un momento de calma. Digo que es un experimento porque no sé si realmente se vaya a subir. Si es lo están viendo porque vi que sí se puede subir. No por problemas de contenido o algo por el estilo. El juego es muy bueno, según tengo entendido. Sí, pero me refiero a que no sé si sea una experiencia que se pueda compartir de esta forma. O sea, algo un poco más personal. Lo que me refiero. Como pueden ver, es un juego un poco cinemático. Y no sé si esto sea divertido de verlo. O sea, represente, tenga el mismo impacto que si se ve, que si se juega. Y que a eso me refiero. Va a haber, en algunas ocasiones va a haber algunos pequeños cortes. Y eso se debe a que el juego tiene una bonita función. Una función del juego, que es el modo foto. Que es, me encanta. Esta en sí es la parte, esto lo hace Nvidia, es modo foto. Pero hay, el juego tiene un modo foto también, pero me gusta más cómo funciona el de Nvidia. Sí, un poco. No soy bueno haciendo este tipo de cosas. Que quede todo pinche artístico. Pero me sirve para las miniaturas. Entonces, cuando se ve un pequeño corte, es porque estaba haciendo esto. No sé si esto se haya grabado. Espero que sí, si no, habría hablado como idiota. Bien. Otra cosa que lo habré puesto al inicio, pero es recomendable que se escuche el video con audífonos. Los videos que yo subo siempre los subo en formato de audio estéreo. Pero esto es necesario para este juego porque hay sonidos binaurales o frecuencias binaurales, creo que se llama así. Y es necesario la percepción estéreo atmosférica del sonido, así que es una recomendación. Si les vale pito, pues bueno, allá ustedes. Que vamos a ver qué tal está el juego. Tenía muchas ganas de jugarlo desde que escuché hablar sobre él, hace casi un mes ya de que empecé a escuchar de hablar del juego. I forget its name. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? Exactamente dónde podrá estar el sendero oculto. ¿Puedo entrar al agua? ¿Y qué tan profundo puedo entrar en el agua? Oh, puedo entrar muy profundo. Esa pesa. Desconozco cosas del juego, no sé muy bien de qué va. Solo sé que es. Que trata temas de enfermedades mentales. Y de ahí en fuera no sé mucho. Tampoco sé cómo funciona el gameplay. Creo que tiene algo que ver con creo que hay un tipo de combate, pero realmente no sé. Así que ñe. A ver qué sale. Hay un camino. Por cierto, la bola que tiene en la cadera. Obviamente se ve que es una cabeza, ¿no? Y en muchas partes, durante la cinemática de inicio, se veía que estaba respirando. Posiblemente solo sea una cabeza de algo o de alguien. Y su paranoia, su esquizofrenia, hace que piense que la cabeza está moviendo. Puede ser. Otra cosa. The Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim.
Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. ¿Viene a Thor o está muy ocupado con los Avengadores? El juego se supone que está ambientado en, bueno, se supone, estamos viendo, está ambientado en la mitología noruega. Escandinava, noruega, es lo mismo. En la mitología escandinava de los vikingas. Va a haber subtítulos, el juego solo está en inglés. No voy a leer los subtítulos porque también parte de la experiencia del juego es que escuchemos la actuación de voz. Va a ser molesto tener voces, varias voces en tu cabeza que te dicen cosas. Me imagino que es molesto. Te vuelve loco, ¿no? Ese es el punto de la esquizofrenia. ¡Cállate! Las voces tienen muy poca confianza en la chica. No recuerdo cómo se llama. También por eso es importante lo de los audífonos. Pero bueno, cada quien. ¡Vamos! ¡Cállate, perra! ¡Claro que sí! Ya no puede regresar. Está metiendo la boca del lobo. Entonces estamos en el mundo de los muertos, algo por el estilo, ¿no? Hermoso, hermoso lugar. ¿Saldrá Kratos, acaso? Con su hijo pendejo que lo flechea al pobre Kratos. Ah, ¿qué pasa? ¿Puedo...? Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. I'll never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Truth? Is that you? My tales of the Northmen. They call me Druth. A liar. An old fool. Druth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. To guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell. I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Focus. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Una M. Ok, no estoy entendiendo mucho de la historia de momento, pero bueno, es el inicio. Supongo que la esquizofrenia no se explica tan rápido. Focus, and you will find it. Oh. Look towards the gate. ¿Qué está cosiendo? No entiendo qué pasa. ¿Ya dice la puerta se abrirá? ¿O puedo regresar ahí? Ah, sí, ya. Ok. The gate is open. Go through the gate. Go through it. Pues vamos a verlo. ¡Cállate! I spent 6 years enslaved in hell,
learned their ways. I know you did. You listened when everyone else laughed. My people paid the heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. ¿Qué tienen en contra de los norteños? Son buen pedo. Fierro pariente. Another voice joins us. She wants to try to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are always here. Okay. El juego se ve bien, ¿no? Pero no es el portento gráfico de la historia. También hay que considerar que no lo estoy jugando en Super Ultra Hard. Por los 60 frames, que sí lo podría jugar otra vez. You can stand on the edge. Pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Waiting for you to make that little slip. You can't just push. Ok, la cagué. Aparentemente la cagué. Ok, ya me morí. No sé exactamente qué fue lo que pasó, pero pasó. Sí, lo estoy intentando. Vete, corre, brinca, haz algo, llega. ¡Oh, y más! Más palabras, a ver qué me cuentan ahora. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. Uy, ese Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side, and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim, and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Okay, ¿dónde quiere revivir a Dillion, que es su amado, que quién sabe si su esposo, su pareja sentimental o su perro, quién sabe qué sea? Uy, un logro, qué bien. A gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door. Anyway, okay. She must find him. Se llama Fenua, voy a intentar aprenderme su nombre. Y esas son las voces, miles de voces. You're killing
No entiendo nada, ahí hay una cosa. Así que supongo que es la parte del combate. Vamos a ver qué tal está. ¿Hay cobertura o algo por el estilo? Puta. Me gustaría saber más o menos cómo funciona el combate. Cuerpo rápido, ataque cuerpo a cuerpo, bloquear, control izquierdo. Evadir. Okay, control izquierdo para bloquear. Y evadir con. Creo que esto estaría más chido con control. ¿No se puede jugar esto con control? Digo que sería más chido, ¿no? Ah, pero. Ok, esta es la parte más gameplay del juego. ¿Puedo tomar una foto de aquí? Sí, puede, pero pues necesito una buena. Ah. Y algo así. Lo tendré en cuenta. Ah, bien vergas. Son sombras también. Nope. Eso es parte del juego. No sé. Ok, no. Bueno, sí, eso era parte del juego. Se pudrió muy rápido, ¿no? A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul. Until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Okay. No mames, ¿neta? The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to
illusion. Unravel. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Ok. Entonces tengo que matar dioses antes de entrar, ¿no? Si entendí bien lo que decía era que cada vez que... Sí, ya lo sé, cállate. Si entendí lo que dijo, o lo que decía aquí era que cada vez que fuera derrotada, o derrotada lo que sea, iba a aumentar la podredumbre, lo que tiene en el brazo derecho, y si la podredumbre llegaba a la cabeza, se acababa el juego y perdía todo el progreso. ¿Neta? Sí, te... No mames, está cabrón, ¿eh? El pedo. Ok, interesante. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born, and was named Ymir. The ice continued to drip. Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Okay. Okay. Está interesante las cosas. Un poco raro, insisto, no sé si esto estará arriba o no. Pero se ve interesante. Según entiendo, el juego no dura tanto, debería durar menos de 10 horas, como 8, de 8 a 10 horas. Así que no me debería tardar tanto. Pero nunca se sabe, depende de qué tanto me capture el juego. ¿Es otra señal? Sí, historia. Ymir was a frost giant, a being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods. The old father. Ok, también sirve para aprender un poco de la mitología escandinava. Ahorita que ya viene God of War, es importante aprender este tipo de mitología. Muchas gracias, juego, lo has hecho muy bien. Ok. Voy a jugar un poquito más, espero. Y consideraré si lo voy a seguir jugando y consideraré si lo sigo grabando. Simplemente sí, quién sabe. Ya veremos. Supongo que esto va a ser cerrado por una runa. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Las voces son como Navi, ¿verdad? Son super molestas. El juego tiene elementos de puzzle, que te pongo que es parte de eso. Ya tienes que decir imbécil, claramente vimos que era un puente. Me gusta lo limpio de la interfaz, no hay interfaz, no hay hub. Está bien. Supongo que tampoco va a haber inventario, nada por el estilo, por eso no hay hub. Oh. Esto es como magia.
computer no lo ve ella, que ya, ya va directo hacia el, la zona. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Quiero saludar. Ah, se me pasó el estornudo, es horrible. Ok. No, no hablo mucho porque pues tampoco mucho que comentar, todo se ve. Y comentar demasiado haría que se rompiera un poco la experiencia del juego. Si no, no puede cerrar los ojos, no parpadea. Ah, sí, parpadea. Me mientes, juego, me mientes. Pero mames, no parpadea, qué jodido es eso. ¿Por qué habría de estarlo? Ah, no veo nada. ¡Abre! Está estúpidamente oscuro. Veo gente muerta. Ok, combate, hermoso. ¿Por qué saca dos veces la espada? No entiendo eso. Muy mal. Cállate. Me encantan las voces porque como que no se deciden si nada más son malas contigo o si te ayudan. Pégale, pégale. Tiene la defensa. Finish him. Como en Mortal Kombat. Muy bien. Me gusta el combate, no se me hace tan... A lo mejor no es la cosa más avanzada del mundo, pero tampoco es algo feo. Esas cosas norteñas, me recordaba más güeros. Uy, qué hermoso. ¿Qué es eso? No sé, pero allí hay que concentrarse. Valravn's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Look how much has changed. No es cierto, todo lo veo igual. Perder un poco los puzzles a veces, pero lo divertido de este tipo de juegos, ¿no? Buscar, luego encontrar eso, el símbolo. ¿Pero dónde? ¿Dónde? To break the seal,
align the ravens with the mark of Valravan. Los cuervos de mi mamá, ¿qué? Luego que tengo que subirme. Oh, eso no lo había visto. Ahí está. ¡Ah! Ok, ya está abrido. Vamos por allá. Can you feel like with me? Tengo que hacer lo mismo. It's like crossing into another world that looks the same but feels different. An imposter world where the forest itself is watching. Sería cabrón que tuvieran ojos los árboles, ¿no? Sería un poco de mal yuyu. Eso. ¿Hay cuervos? ¿O algo así? No son cuervos, bueno, la de estas cosas que tengo que alinear, supongo, para poder abrir la siguiente puerta. Y el jefe. Es la primera vez que lo hacemos, ¿eh? Así que ya sabemos qué tiene que hacer. ¡Cállate, maldito José! Ya lo sé. Carajos, pasa. Por ahí, ¿no? Oh, por allá, ¿qué Dios nos pasa? ¿Puedo abrir eso? No lo puedo. Y es que la mona no puede brincar tampoco. Me escucha de por allá, pero ¿cómo llego ya? No mames, si tienen ojos. ¡Qué puto tiene ojos! ¡Hay ojos! ¿Pero cómo llego ya? A ver si hay ojos, qué miedo. Por allá. Sí, y la puerta. Valravan, challenge me. ¿Es otra cosa?
No, eso ya. Sí, pero tengo que golpear eso. ¿O esa cosa me va a golpear? No, ok. Qué miedo. ¿Pero cómo llego allá? Por aquí no. Oh. Oh, esto es una puerta. Oh. Ah, estas madres son puertas. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Interesante. O sea, si Balín, vamos a meternos. ¿Pero por qué? Is she lost? Wouldn't be the first time. Last winter, before the tragedy, she journeyed into the wilds of her native land, living off berries. Roots and rabbits. It's not uncommon, you see. We call such a person a gelt. Some, like Truth, become gelt in search of penance. Others, like Senua, to purge a curse. Those who make it back are forever changed. Okay. No le he perdido, ahí está. Ah. Oh, sí, se perdió. Pero sí, oh, sí, desaparece esa cosa. Como magia. Creo que la cagué, ¿verdad? No sé por qué, pero creo que la cagué. Por irme de espaldas en esa parte, creo que la cagué. Ok, sí la había cagado. Ahí está, bien. Ahora entro y está. Y ahora sí está. No sé qué pedo, pero bueno. El chiste es que ya está la cosa que tengo que usar para salir de aquí. Acá. Ok. Las voces. Ahora me tengo que darme toda la ventaja, ¿verdad? Para bajar. No, no para bajar, sino para ir a aquel lado. Bueno. Tener cuidado con la puerta, no me voy a equivocar otra vez. Ok, ya estoy aquí. Ya vamos a alinear esas madres para poder abrir esa puerta y yo creo que por ahí lo estaría dejando. Muy bien.
Puedo bajarme por aquí, como soy un campeón. No, no puedo. Inserte comentario misógino aquí. Ok. Vamos avanzando poco a poco. Aunque realmente no entiendo aquí. ¿Qué pedo? ¿Qué diablos está pasando aquí? Es un cíclope. Mean that it's not already here.